Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mente finolera. Aquí estamos pues en el tercer video de la serie aquí del Parque Luis Alfonso Velázquez. Ya saben, porque somos el canal Finolero 505. Aquí a la campanita para que den todas las notificaciones y no se pierdan con ningún contenido que estaremos publicando por nuestra plataforma. Aquí están el área de los chavalos y vienen a refrescar. Miren, ahí los chavalos se refrescan del calor de la capital, del calor del Managua. Y aquí están ya todos los juegos que son gratis prácticamente. Bueno, al fondo está el carrusel. Bueno, aquí están un poco los juegos, los chalos más grandecitos, digámoslo así. Para ponerse en forma de ejercicio. Y aquí está el carrusel. Bueno, continuamos, mi gente. Igual, para montarse en el carrusel hay que comprar el boleto ahí en la taquillería, que cuesta 20 pesos Córdoba. 20 Córdoba la taquilla. Para todos los juegos, los niños vale, cuestan 20 Córdoba. Acá está el edificio de la Asamblea Nacional, que antes era el Banco Nacional de Nicaragua. Pero después del terremoto se convirtió en las oficinas de la Asamblea Nacional. Bueno, vamos a quitar el campo de béisbol donde practican los chavalos. Entonces, ¿qué le parece el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores? Vamos a caminar por este lado. Y aquí están los que practican voleibol. Las canchas de voleibol. Está el campo de voleibol. Aquí juegan los infantiles, los chavalos. Que vienen con este practicando el deporte del voleibol desde pequeño. Aquí prácticamente hacen los torneos. Aquí están el voleibol. Entonces, mantengamos limpios todos estos espacios de recreación, cuidémoslos, cuidemos la instalación, mira que está bonito, pero los chavalos se vengan a divertir. Y aquí está esta área de como para hacer picnic, están las banquitas, mira que bonito. Aquí están ya las canchas de fútbol sala. Aquí están las canchas ya de fútbol sala.
Miren qué bonito, ya prendieron las luces, ya. Aquí está la cancha de fútbol sala. Bueno, por aquí ganan los chavales fútbol. Bueno, ahorita estamos contra luz, ¿eh? Aquí juegan torneo. Vamos a ir de aquí al lado para que enfocarlo bien. Vamos a ver si más tarde encienden la luz de la fuente. Y aquí están las canchas de básquetbol, aquí en esta zona. Bueno, aquí vamos a grabar un poquito. Aquí ya estamos en sombra. ¿Qué tal les parece las instalaciones del Parque Luis Alfonso Velázquez? Realmente hay bastante cesto para colocar la basura, depositar la basura para que mantengamos limpia esta zona. Están los campos de básquetbol. Están jugando básquetbol. Aquí juegan torneo bastante, mi gente. Ahí está más juego para los niños. Entonces, mente, ¿qué le parece este parque tan bonito, tan precioso que lo tienen aquí, el Parque Luis Alfonso Velázquez? Bueno, vamos a continuar ya. Descansamos un ratito. Vamos a concluir esta serie. Bueno, mi gente, vamos a ver si encienden la luz de la fuente. Vamos a continuar con el video. Si no, hasta aquí nomás llegamos. Aquí están el área de los juegos que practican juegos extremos. Aquí está el área donde se practican los juegos extremos. Aquí está sobre el parqueo que está sobre pues la Asamblea Nacional. Entonces aquí se practican todo esto de deporte aquí. Juegos extremos que se dicen. También algunos vienen a aprender, otros ya saben. Ah, pues un largo, pues,
Bueno, mi gente, aquí ya nos despedimos de estos videos. Vamos a regresar si encienden la luz de la fuente. Si no, hasta aquí nada más llegamos. Ya saben, porque somos el canal Pinolero 505.